¿Quieres comprar cualquier producto de la marca Victorinox? Recuerda que puedes hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona en España y La Navajería de México. ¡Hey! Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal? Yo soy Marcos, bienvenidos a Vic Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo, un domingo más. Y por octavo, noveno, décimo año consecutivo, no sé cuántos van ya, hoy os traigo el vídeo de las Classic Limited Edition 2019, que por fin han llegado a España. La verdad es que se retrasaron un par de semanas, pero por fin ya las tenemos en nuestro país, bueno, y también en México, y luego, como siempre, os diré cómo conseguirlas, ¿no? Pero aquí en España han tardado muchísimo más de lo que nos pensábamos. Pero también han llegado las Classic Limited Edition, que luego las veremos, con algo que teníamos muchísimas ganas de ver y que ahora os voy a enseñar. Y son los famosísimos fiadores amarillos que tantas veces me habéis preguntado por ellos. Aquí los tenéis. Deciros que si os queréis hacer con ellos, chicos, haceros cuanto antes mejor con ellos. Porque, al igual que pasó con aquellos que eran rojos transparentes, son limitados, ¿vale? Los sacan en una tirada limitada y dentro de muy poquito, chicos, se van a agotar. En México, porque ya sabéis que sois los que más me veis, pero en México, que tenemos colaborador oficial, y por eso tengo información más detallada o más cercana, en México no tienen muy claro cómo van a sacar a la venta estos fiadores, ¿vale? No obstante, yo os diría que si tenéis alguna duda o queréis saber más información, que os pongáis en contacto con La Navajería, que ya sabéis que es el colaborador del canal de Vic Spain en México, ¿vale? Así que si tenéis alguna duda o queréis conseguirlos, poneros en contacto con ellos. Bueno, aquí tengo mis 5 fiadores, que son una auténtica maravilla, pero lo que realmente nos importa son las Classic de este año. Y como siempre, vamos a ir con el vídeo, pero antes vamos con la intro. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí y vamos a ir viendo una a una estas Classic Limited Edition del 2019, que, como ya sabéis, el motivo, estaban dedicadas, por así decirlo, a la comida. La verdad es que fue, por así decirlo, muy criticada esta edición. Parecía que había muchas que no gustaban, no había una favorita, otras veces hay 4 o 5 favoritas, y este año la gente decía que eran de las más feas de los últimos años, chicos. Yo la verdad es que tengo mis tres favoritas ya las tengo, y luego os diré cuáles son, y también me gustaría que me dejaseis en los comentarios cuáles son las vuestras. No me enrollo más, y vamos a empezar viendo la primera. Todos los años lo digo, este año no iba a ser menos, y ya sabéis que si encontráis, es que ya me aburro de decirlo, pero chicos, lo tengo que decir, si algún día en un escaparate de una tienda estáis paseando y veis una Classic, ¿vale?, con esta pegatina, y creéis que sea Limited Edition, os tenéis que fijar aquí, ¿vale?, donde pone Limited, o sea, la L de Limited, nos dice que es del 19, y la 01, que sería el orden, ¿vale? Eso es muy fácil. Esta sería la 10, esta sería la 9, la 8, ¿vale? Eso indica el año de la edición, L19, L16, L15, L14, y el número este, el de la derecha, que no es tan importante. No sé en qué se basan para ponerlo, ¿no? No sé si llevaba un orden del concurso. Mira, eso no lo sé. Bueno, aquí tenemos la primera, chicos. La Sardine Can, ¿vale? Que, como ya sabéis, está dedicada a una lata de sardinas. La verdad es que, bueno, está muy bonita, diferente. La parte de atrás quizás me parece más bonita que la de delante, ¿por qué no decirlo? Pero, bueno, sardinas con un anzuelo. Bueno, me gusta, pero, chicos, no es de mis favoritas. Vamos a ponerla ahí en el primer lugar y vamos a coger la segunda, chicos, que es el Alps Cheese, ¿no? El queso de los Alpes, por así decirlo, ¿no? Aquí la tenemos, la verdad es que es muy bonita, os puedo decir que es una de mis tres favoritas. Veis que viene con las pinzas en granate, no es un rojo, es más bien un granate, pero lo mejor de esta, esta edición, de esta número 2, de esta Alps Cheese, para mí y para mi chica, es la parte de atrás, donde vemos a esta vaca con la lengua afuera, relambiéndose, sería, yo creo, con un cencerro, y atrás una montaña con la bandera de Suiza, ¿no? Nos ha gustado muchísimo, la parte de adelante está muy chula, pero sobre todo la parte de atrás con esa vaca, que nos hace mucha gracia, pues con la lengua afuera, ¿no? Vamos a ponerla por aquí.
número 2 ahí, y vamos con la número 3, que se llama Mexican Tacos. La verdad es que me hacía muchísima ilusión, porque yo soy muy fan de la comida mexicana, pero muchísimo, en serio, chicos. Sabéis que muchas veces he compartido fotos por Facebook para mis amigos los mexicanos. El hecho de que esto fuese un taco mexicano, pues me hacía muchísima ilusión, pero también os digo que en persona me ha decepcionado un poquito. La parte de atrás no le encuentro muchísimo sentido, la parte de adelante sí que me ha gustado bastante, ¿vale? Con esa fajita, ¿no? Pero no, por la parte de atrás no me ha convencido. Por lo tanto, no está dentro de mi top 3, ¿no? Vamos con la número 4, que sería la Chili Peppers, que la verdad es que está muy bonita. A ver, que se me va la. Que me va el enfoque, me trolea la cámara. Ahí está. Bueno, un pimiento, un chile picante por la parte de adelante, está muy bonita. Como estáis viendo, las pinzas también van a juego. Me ha gustado bastante. Y en la parte de atrás, pues como veis, Spice, Pepper, Hot, Chile. Y bueno, me ha gustado. Ojo, no está dentro de mis favoritas, pero podría estarlo. Me ha gustado bastante, la verdad. Vamos a ponerla por ahí. Vamos con la quinta, chicos, donde nos encontraremos la When Life Gives You, ¿vale? Y esta ni más ni menos que es un limonero. Muy bonita también. El contraste de negro con amarillo me ha gustado. No es de mis favoritas, pero está muy chula. La verdad, me ha gustado. Entiendo que la hayan elegido porque ese contraste está súper bonito. Vámonos, chicos, con la sexta, con la número 6, donde nos encontramos, ojo, ojo, de largo, mi favorita del top 3, la primera, Burger Bar. Yo nací en los 80, concretamente en el año 1982. Soy fanático y creo que de esos años, de los 80, de los 90, y creo que esta Classic, esta en concreto, tiene muchos toques ochenteros, con esos neones, las hamburguesas. Al final, yo creo que cuando empezaron a llegar en España las hamburguesas, el McDonald's, el Burger King, yo creo que fueron por ahí, años 80 más o menos, y entonces me recuerda mucho a esos años, ¿no? Y a mi infancia sobre todo. Así que esta, sin ninguna duda, chicos, me parece la más bonita de todas, y es la número 1 de mi top 3, ¿vale? No sé qué os parece a vosotros, pero a mí me ha encantado. Vamos, chicos, la anilla para aquí. Vamos con la número 7, que es la Swiss Mountain Dinner. Ojo, chicos, porque esta estaba en el top 3 justo ahí con la cheese, creo recordar. Bueno, ahora os lo diré. Me ha gustado mucho. La parte de atrás me gusta. Me parece un batiburrillo de cosas. Aquí el guiso, un mapa, luego carne con salchichas y luego la navaja suiza. Me ha gustado bastante, ¿vale? La parte de adelante me gusta mucho. Ahora que estoy, sabéis, muy metido en el tema bushcraft, cuchillos y todo eso, me gustó mucho la parte de adelante con esas tiendas de campaña, esa fogata ahí, ¿no? Esa hoguera. Pero en la parte de atrás se me caía un poquito, mucho batiburrillo de cosas. Entonces esta, por así decirlo, aunque he hecho un top 3, esta para mí sería la número 4, ¿vale? Yo creo, sí. Vamos a ponerla por ahí, vamos con la número 8, chicos, donde nos encontraremos con la Banana Split. Pintaba bien, pero bueno, no me acaba mucho de convencer, no sé. El contraste está muy chulo, azul con amarillo, por atrás yo creo que se lo han currado bastante, ¿vale? Ya veis, parece aquí plátano pelado. Me ha gustado bastante, pero no entra en mi top. No sé por qué, no me acaba de convencer mucho. No obstante, ya os digo que está muy chula, está muy trabajada. Y la verdad es que todas, hay que darle la enhorabuena a las personas que la han diseñado, porque todos los años creo que hacen unas auténticas maravillas. Ahí las veis todas las que llevo. Y hombre, no entiendo la gente que ha dicho que eran de las más feas de todos los años. También os digo, también os digo. Pero bueno, son diferentes. Aquí tendríamos, chicos, la número 9, que sería la Gingerbread Loaf, que sería el pan de jengibre, ¿no? Por así decirlo. O amor de pan de jengibre. Soy muy fan de las películas de Shrek. Sabéis que en Shrek sale Genji, que es una galleta de jengibre. Pero aquí me esperaba más. No sé por qué. No me disgusta. De hecho, yo creo que no podría elegir la más fea. Os aseguro que la más fea no la podría elegir. No me parecen que ninguna que sea fea. Pero no sé, chicos. Ya os digo, a mi parecer, no es la peor colección
pero por mucho. No es la peor, ni muchísimo menos. No es la mejor, pero no es la peor. Me parecen muy llamativas y la verdad es que está muy guay. Y aquí, chicos, vamos con la tercera. Bueno, la segunda de mi ranking top 3, ¿no? Que sería Let It Pop. Que, por supuesto, chicos, ¿a quién no le gustan las palomitas, chicos? O sea, me ha parecido espectacular. Un carro de palomitas, por aquí, por la parte de atrás. Quizás la parte de adelante sea más bonita que la de atrás. Pero os aseguro, chicos, que esta me encanta. Es súper espectacular, súper bonita. ¿A quién no le gustan las palomitas, chicos? Pues bueno, chicos, nada más. Aquí las tenéis todas, estas 10. Dejadme en los comentarios cuáles os han gustado más. Hacedme vuestro top 3 de Victorinox Classic Limited Edition 2019. Es verdad que la gente ya tiene los ojos puestos en la colección del 2020, que será de deportes, ¿no? Pero tranquilos, chicos, acaban de llegar las del 2019 y obviamente son las que tenemos que comprar, porque, repito, no son feas. La gente dice, son las peores. No, chicos, no lo son. Os lo aseguro que ganan muchísimo en la mano. Y otras veces, otros años, tengo la más fea, o sea, tengo claro cuál es la más fea, y este año os aseguro que ninguna merece llevar ese premio. Y para acabar, chicos, recordaros, como siempre, que si queréis haceros con estas Classic 2019 o con cualquier producto de Victorinox, podéis hacerlo a través de las webs de los dos colaboradores del canal, Cuchillería Gómez de Pamplona y La Navajería de México, que, por cierto, durante toda esta semana tiene todas estas Classic que estáis viendo y que acabáis de ver con el 10% de descuento. Pero además, si canjeáis el cupón BIGSPAIN, obtendréis un 5% de descuento más. Así que nada más, no olvidéis dejarme un like. Espero que valoréis que, como siempre, las últimas novedades de Victorinox las tenéis aquí en BIGSPAIN. Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos, donde si no, aquí en vuestro canal preferido de Victorinox. Nos vemos el próximo domingo. ¡Chao!